Bien, esta es la hora de las noticias, es la hora de las entrevistas y es la hora de las visitas también. Y saludamos y agradecemos el tiempo que le dedica a nuestras telespectadoras y telespectadores la Ministra de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, que está a nuestro lado. Ministra, bienvenida. Muchísimas gracias por su tiempo. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación y saludar también a todas las personas que, que están viendo TV8. Cuénteme, eh, Ministra, eh, ¿qué la trae por estos lados? ¿En qué anda? ¿Alguna materia especial, no? Bueno, la verdad es que tuvimos la oportunidad de estar el día lunes 6 de mayo eh, acompañando al rector de la Universidad de Concepción, pero no solo a él, sino que a sus 47 nuevos estudiantes de la carrera de teatro, eh, inaugurando eh, el año escolar, pero también el año universitario, pero también eh, iniciando las celebraciones del Día Nacional del Teatro. Eso fue el lunes de la semana pasada. Fue muy bonito, fue muy emotivo, entendiendo que el Teatro de la Universidad de Concepción tiene una historia muy importante, eh, tiene una relevancia a nivel nacional, entonces que se puede abrir. La carrera de teatro en la universidad es un polo de desarrollo para el sur de Chile en materia de profesionalización de artes escénicas muy importante, pero además tuvimos la oportunidad de reunirnos con distintas agrupaciones y organizaciones colaboradoras en el arte, la cultura, en materia de artes escénicas, acá también en la región, y nos reunimos en el Teatro del Biobío, en una mesa que se ha establecido a través de estas distintas instituciones. Eh, que colaboran eh, y que tienen también una larga trayectoria en la región, desde Artistas del Acero, el Corredor del Biobío, eh, entre otras agrupaciones que en su mayoría también son eh, beneficiarias o beneficiarios de distintos programas que nosotros tenemos en el Ministerio. Uno de ellos es el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, PAOC, eh, que es un programa que entrega financiamiento de manera anual para el funcionamiento. De las distintas instituciones que se dedican al arte y a la cultura en la región. ...y El día de ayer se inauguró en la provincia de Arauco el Festival Internacional de Cine de Leu en su versión número 24. Eh, así es que estuvimos acompañando también el día de ayer esta inauguración. Hoy día nos reunimos además con la, con la alcaldesa de Tomé y nos reunimos con una agrupación, un punto de cultura comunitaria que se llama Circo Cholwe, que realizan también eh, iniciativas eh, para toda la comunidad en Tomé, ya en la localidad de Cocholhué. Tiene estado muy contenta usted, porque usted viene del mundo del teatro y del cine también, ¿no es cierto? Que se haga cine en Levo, ahí en el corazón de Arauco, el que se reinstale la carrera acá de teatro en la Universidad de Concepción, después de un pasado generoso, hermoso, del TUC, mm. que se llamaba, ¿no es cierto?, que marcó época de los 50, 60, hasta los 70, con, con actores que permanecieron en, o permanecen en la memoria colectiva de nosotros acá en la región del biobío Bío. Yo creo que hay un tema, un sabor especial, ¿no es cierto? Poder encontrarse con una nueva generación de actores o de jóvenes que piensan eh, crecer en este ambiente ministro. ¿no? Bueno, la verdad es que al Festival Internacional de Cine de Leu yo ya tenía la, la suerte y la fortuna de haber venido muchas otras veces precisamente como actriz. Eh, acompañando, siendo jurado, eh, estando eh, o viviendo eh, el festival eh, que además, como decía, se realiza hace tantos años ya, más de 20 años, claro. eh, descentralizando eh, y siendo un polo también eh, fundamental para el intercambio artístico. Eh, al Festival de Cine de Legu vienen eh, productores y creadores de todo el mundo, además es un festival que es calificador. Eh, para los premios Óscar y los premios Goya. Ajá. Entonces pone también, eh, no solo a, a, a Lebu, a la provincia o a la región, eh, sino que al país en, eh, en, el, en lo más alto de la cinematografía internacional. Y por otra parte, claro, sin duda que, como decía anteriormente, la apertura de la carrera de teatro eh, nosotros eh, esperamos que sea. Eh, un polo de desarrollo, de profesionalización, pero también de intercambio cultural. Eh, hoy día eh, los jóvenes para poder desarrollarse en materia de arte escénica tienen que trasladarse generalmente a Santiago, eh, sino a la quinta región, que la Universidad de Playa Ancha, la de Valparaíso y Duboc Valparaíso tienen la carrera de teatro. Entonces, eh, poder generar este... Esta descentralización eh, a través del proyecto de la Universidad de Concepción creo que es súper es importante, pero además, y lo conversábamos con los jóvenes el día de, de, de la actividad, eh, efectivamente el TUC tenía una, una trayectoria muy importante con grandes figuras a nivel nacional. Eh, ese día mostraron un mini documental. Eh, con quienes estuvieron o fueron parte del tuc, como Jaime Badel está Hugo Medina, eh, Fernando Farías, estaba también Sí, sí, pero el, como el documental era con las personas sí. que siguen vivas y recuerdan, era muy ah. bonito escuchar sus testimonios en el fondo. ¿Te trabajó con la de ellos? ¿no? Con casi todos. Todo, sí. Así es que era muy bonito ver también a, a, a mis colegas entregándoles un mensaje a quienes hoy día se van a iniciar en la carrera de teatro en la universidad. Eh, eh, de eso se trataba ese video, un poco como ellos contaban su experiencia, cómo fue. Eh, en los 50, 60, haber sido parte del TUC, dedicarse profesionalmente, eh, pero después además eh, les envían un, un mensaje a los estudiantes eh, y, y yo creo que además eso es muy esperanzador, pero muy iluminador. No es una universidad que no, que no tenga una trayectoria, por el contrario, tiene una trayectoria muy importante en materia de artes escénicas. Por su experiencia personal, ¿se nace siendo actor o se va adquiriendo en el tiempo? Público? Yo creo que eso es muy relativo. ¿Sí? Eh, la verdad es que hay algo que, que yo creo que sí te lo da la universidad y que tiene que ver con el trabajo en equipo, con el trabajo en colectivo, eh, con poder también fortalecer la tolerancia a la frustración. El teatro se hace en conjunto, no se hace en solitario y creo que eso es algo que es maravilloso que te lo entrega. Eh, la formación pero también te lo entrega la práctica eh, y yo creo que ahí eh, el, el ámbito de la universidad el, el vínculo con otras carreras eh, también todos los ramos teóricos que van a poder ellos eh, profundizar dentro de su malla es algo que que va a ser muy fuerte, muy fortalecedor, muy potente. Ahora, claro, el talento en sí mismo claro. eh, no sirve de mucho si no se trabaja y no se trabaja de, eh, con mucha persistencia. Yo creo que eh, el arte en general requiere de persistencia. Ministra, a mí me queda claro de la cultura y las artes, ¿en dónde encaja el ministerio en el patrimonio? Bueno, nosotros terminamos durante el mes de abril recién pasado eh, una consulta indígena que se realizó a nivel nacional que fue muy exitosa, sobre todo aquí también en la región. Eh, la consulta indígena nosotros lo hicimos con motivo de eh, poder tener una nueva legislación patrimonial. Eh, nosotros tenemos como gobierno eh, el compromiso de poder ingresar una indicación sustitutiva. Eh, en el Senado, a través de la Comisión de Cultura del Senado, eh, para poder dotar de una nueva y una mejor legislación patrimonial. Eh, entendemos que, por una parte, el órgano actual, que es el Consejo de Monumentos, es un consejo que... Eh, hace solamente referencia a aquella noción monumental de las cosas y entendemos que eh, patrimonio hoy día, patrimonio material, patrimonio inmaterial eh, y el cómo también eh, se vinculan las comunidades, las comunidades en este caso indígenas, la ciudadanía, eh, y también hicimos nuestra consulta afrodescendiente a los pueblos afrodescendientes chilenos, eh, es fundamental poder tomarlo para poder cumplir con la normativa también internacional. Que a los cuales Chile suscribe. Entonces, eso ya nos habilita para poder trabajar eh, un buen proyecto, una buena indicación sustitutiva y poder ingresar durante este año a, al Congreso. Ministra, en la época del presidente Lagos, sí. eh, de la primera dama, yo me acuerdo, Luisa Durán, eh, surgieron las, eh, las orquestas juveniles sí. acá en Curanilagua. Yo recuerdo que fue un momento mágico. De muchos niños que bajaban de los cerros con su violín y se fue creando todo un ambiente con muchos profesores, esforzados profesores, y esa generación, eh, bueno, fue creciendo. Yo me recuerdo el primer viaje que salieron de acá de Carriel Sur con destino a España, Alemania, a recorrer el mundo. Hoy día la mayoría son profesionales. ¿Existe un seguimiento a las escuelas eh, infantiles, juveniles, de, desde el ministerio o se trabaja esto? En, en lo particular, desde los municipios, cómo va creciendo o, o cómo formular proyectos para que nuevos chiquititos puedan seguir viajando por el mundo con sus instrumentos, conociendo, creando. Bueno, sí, eh, la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles, Foji eh, que efectivamente le dio eh, ese, esa forma o, o esa forma legal, eh, la señora Luisa Durán, que le vamos a hacer un homenaje, de, eh, sí, durante el mes de mayo. Precisamente por su, por su labor de articuladora eh, de Foji. Eh, Foji es una institución colaboradora que es parte de nuestro ministerio, es decir, recibe un aporte anual eh, en dinero para poder realizar eh, todas las labores que realiza a lo largo del país. Eh, ahora es una institución privada, sin fines de lucro, eh, y es a través de ella desde donde se va articulando esta política pública. Eh, de hecho, creo que están abierta todavía o no. Por una parte, eh, las becas para los niños y las niñas que se incorporan a lo largo del país a Foji, también para los municipios, eh, porque en el fondo cada una de estas eh, pequeñas orquestas se va articulando en conjunto con las instituciones públicas y también está abierto el fondo para que eh, también los municipios pudieran postular eh, para eh, adquirir equipamiento, eh, instrumentos musicales, entre otras cosas. Eh, y en el fondo Foji sigue siendo parte de nuestras instituciones porque creemos y tenemos la fuerte convicción de que efectivamente eh, los niños, las niñas que eh, se dedican o tienen una aproximación a las artes a través de la música, eh, tienen un mejor desarrollo, tienen un desarrollo mucho más integral. Nosotros estamos esta semana eh, iniciando la semana de la educación artística. Eh, la educación artística entendida no solamente desde la escuela o la educación okay. formal, sino que también en los distintos contextos educativos eh, a través de las artes. Eh, y en ese sentido también me gustaría hacer un llamado a que... Se pueden inscribir todavía las organizaciones eh, porque se van a estar desarrollando eh, actividades desde el 13 al 19 de mayo y pueden eh, ingresar a la página web, inscribirse en semana eh, de la educación artística.gov.cl y si no pueden revisarlo también en, nuestra, en nuestras redes sociales, en nuestra página web. Eh, pero sin duda FOGI es uno de los grandes proyectos que contribuyen y también Balmaceda Arte Joven que acá en la región eh, tiene una sede eh, hace más de 20 años muy potente. y ha generado un desarrollo muy interesante sobre todo con los y las jóvenes eh, y también es una de nuestras instituciones colaboradoras en el cumplimiento de nuestras políticas públicas mm, sí. bueno hay algunos hitos importantes acá en la zona minera reabrió el teatro de Delota por ejemplo ...que estuvo cerrado todos estos años en Talcahuano estaba el teatro Dante... cerrado hace <coughs> 30 años también y está dispuesto para actividades culturales diarias, periódicas. En fin, hay algunos hitos acá que, que destacar sin duda. Eh, que no se me olvide el maestro Arturo Justi que fue el gran gestor de esas eh, orquestas juveniles en Curanidad, un talquino que se en Concepción y que viajaba todos los días con los niños para todas partes. Eh, nos gustaría conocer, eh, ministra, qué grandes desafíos tiene desde su ministerio eh, para lo que resta del año. Ya nos contó algo en lo inmediato. Bueno, tenemos grandes desafíos sin duda, eh, y creo que uno de ellos eh, no ha sido yo, sino que ha sido el presidente Gabriel Boric quien lo ha ido manifestando en distintas eh, oportunidades y que tiene que ver con la elaboración de nuestro presupuesto para el 2025. Sí. Eh, nosotros, o yo por lo menos como ministra, me he dedicado desde enero de este año a poder trabajarlo en un periodo extra presupuestario junto a la dirección de presupuestos y al Ministerio de Hacienda, pero ese es. A ver, es una de las columnas vertebrales de lo que nos va a permitir... Eh, ya de cara al 2025, entendiendo con el sector público nosotros trabajamos un año antes sí. eh, para nuestras necesidades venideras. ¿Sabe algo en off de la cuenta del presidente el 1 de junio? ¿no? En esta no, área todavía no. No, y aunque ¿no? lo supiera, tampoco corresponde sí, que, sea yo quien, que sea él ¿no? quien, quien, quien haga los anuncios, sino que es él como la máxima autoridad que nos va a hablar a todas y a todos sobre los avances también que ha tenido el país, no solo en materia cultural, sino que en distintos, en distintos aspectos. Eh, y en ese sentido, eh, sí, creo que es fundamental que tenemos que seguir fortaleciendo, por supuesto, nuestra institucionalidad, eh, tenemos que seguir fortaleciendo también la misión que cumplimos de cara a la ciudadanía. Nosotros somos un ministerio muy grande que realiza diversas actividades, eh, no solamente nos vinculamos con una comunidad artística, sino que nos, nos vinculamos con la ciudadanía eh, a través de la red de bibliotecas públicas, a través de nuestros museos, okay. a través de los distintos... Eh, ...fondos eh, que año a año se abren para el desarrollo eh, cultural... ...para la circulación de distintos proyectos artísticos culturales... ...pero que van eh, eh, destinados a las personas, a la ciudadanía... Eh, ...y eso es algo que sin duda es un desafío... Eh, ...que puedan seguir eh, creciendo los programas que actualmente tenemos... ...como contaba hoy día estábamos en Cocholhue... Eh, ...con un punto de cultura comunitaria... Y los puntos de cultura comunitaria eh, es un programa... Eh, que se establece en el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric, que busca dar un reconocimiento a aquellas agrupaciones. Eh, que desarrollan labores eh, comunitarias a lo largo del país eh, y en ese sentido estamos muy contentos de tener una presencia a lo largo de todo Chile, igual que con el programa de apoyo a organizaciones culturales colaboradoras. Eh, como decía, estamos en esta semana que es la semana de educación artística. Durante el mes de mayo esperamos presentar nuestra política de educación artística y de educación patrimonial, que también eh, lo conversábamos con la directora general de UNESCO, que nos visitó hace algunas semanas en Chile y estaba muy sorprendida. De cómo hemos ido avanzando en una política de educación patrimonial que lo encontraba muy innovador. Eh, y también vamos avanzando en el Congreso con nuestros distintos proyectos de ley, el proyecto de ley de artesanía que nos parece muy importante, entendiendo que la artesanía es una práctica que se desarrolla también en todas las regiones, en todas las comunas del país y es eso que también es tan identitario de nuestra cultura. Eh, en ese sentido estamos también preparando la consulta eh, para el sector de las artes visuales y poder tener una ley de artes de la visualidad con el ministro marcel esperamos muy pronto dentro de este mes Presentar un proyecto que es súper interesante para el área de audiovisual, que es el Tax Rebate, es una devolución de IVA para producciones o coproducciones audiovisuales extranjeras que vengan a grabar en nuestro país. Eso es súper importante porque activa no solamente a un sector eh, del arte y la cultura como es el cine y el audiovisual, sino que también reactiva toda la economía en cada lugar o localidad donde se desarrolla un proyecto audiovisual, entendiendo que se moviliza la hotelería, la gastronomía y Distintos servicios eh, asociados a la realización de una producción. Entonces, hay muchas cosas que estamos haciendo, articulando desde el Ministerio y que esperamos seguir fortaleciendo durante este año y en los años que nos quedan de gobierno. Bueno, la idea sería fortalecer, por ejemplo, tenemos algunas galerías de arte acá en Concepción, ¿no es cierto? acotadas, y no son muchas, no sé, tres pueden ser. Y lo otro que he escuchado mucho es que se han levantado bibliotecas populares, fíjese, en los mm. barrios que están trabajando con, con muchos jóvenes, adultos y adultos mayores también, que hacen poesías, incluso aquellos que dicen, han venido al canal, dicen no tener mucho talento para escribir, pero si sí les gusta recitar. O sea, parece que en el alma de los chilenos existe esto, ¿no es cierto?, de, de crear, no sé, de hacerse notar, de hacerse escuchar en estas eh, bellas artes que son, bueno, la pintura, la literatura, el teatro, el cine, no sé si... ¿Se ha dado cuenta de ello en su viaje? ¿no? Bueno, sí, por supuesto. La red de bibliotecas públicas está presente en el 97% de las comunas del país. Y entendemos hoy día las bibliotecas como un espacio también de vida comunitaria. Eh, no solamente esa noción quizás un poco eh, anterior de la biblioteca donde solamente se desarrolla el saber y el conocimiento, sino que hoy día eh, en las bibliotecas públicas también se desarrollan eh, espacios de cuidado o instancias de encuentro de personas mayores, de mujeres, etcétera. Eh, nosotros queremos seguir fortaleciendo la red de bibliotecas públicas. De hecho, parte de las conversaciones en la mañana con la alcaldesa de Tomé tenía que ver precisamente con el establecimiento de una biblioteca ahí en la comuna eh, y además eh, también me gustaría invitar a que las personas puedan participar porque el mes de abril fue el mes del libro, de la lectura, del derecho a autor. Eh, y nosotros estamos desde el ministerio realizando una antología ciudadana este año eh, el mes del libro estuvo dedicado a las infancias y las adolescencias así es que les quería invitar a participar en esta antología ciudadana para que nos puedan contar cuál fue el libro que más les marcó en su infancia y luego nosotros sacamos una publicación a fin de año con toda esta antología y a usted qué libro más le le impactó en, en su infancia como, como niña y que, que la hizo ir creciendo en este ambiente de la cultura <coughs> feminista, ¿se acuerdan? ¿no? Yo creo que El Principito fue uno de los ¿Sí? libros que más me marcó. Ay, yo tengo una, un, un alcance. Uh -huh. El Principito realmente es un libro para niños, ¿no? porque cuando pasan los años uno lo revise y se parece que es para los grandes. Bueno, yo creo que en general los, los libros... Eh... No, no porque sean para niños o para niñas tienen que tener un lenguaje distinto o menos enseñanza. Yo creo que efectivamente El Principito es un libro muy profundo. Eh, a mí me tocó o, o me marcó quizás porque eh, cuando yo conocí El Principito lo conocí porque mi papá estaba haciendo la obra de teatro del claro. Principito. Entonces tuve la oportunidad de vincularme con, con, la obra, eh, con la obra literaria, pero además con la obra... Eh, hecha una puesta en escena, hecha una obra de teatro, entonces en ese sentido creo que quizás para mí en mis recuerdos tiene una, una dimensión también mucho más, más profunda más eh, familiar, más emocional así que en ese sentido sí, yo estoy de acuerdo en que El Principito es un libro es un libro súper interesante no sé si eh, no lo catalog cat catalogaría como para niños, sino que por el contrario yo creo que abre reflexiones y eso siempre fue. Es bueno. Ministra, ¿cómo es el Chile cultural de sus sueños? Bueno, a ver, qué difícil como ponerse en el espacio de, del sueño porque hoy día lo que a nosotros nos toca eh, es poder trabajar en hechos concretos eh, y yo creo que lo estamos haciendo. Eh, en ese sentido, este año nosotros tuvimos dentro del Ministerio un aumento del porcentaje de nuestro presupuesto en relación al año 2023 de un 6,8%. Eh, no es que es mucho, parece. ¿no? ¿Harto? La verdad es que no todos falta, los ministerios o sí. no todo el sector público tuvo un crecimiento o un aumento. Nosotros tuvimos un aumento del doble en relación al resto del sector okay. público. Entonces, en ese sentido, eh, creo que más que soñar, yo creo que hay que tratar hoy día de concretar. No nos queda mucho tiempo de gobierno, nos quedan dos años y eso también es bueno, un gobierno que no se ha acabado eh, y que nos da la posibilidad de seguir eh, profundizando. Eh, los programas, las iniciativas que estamos buscando. Eh, yo tuve la oportunidad de estar la semana pasada con el rector de la Universidad de Concepción y tuvimos la, la oportunidad de, de conversar sobre anuncios importantes que estamos haciendo para nosotros en el ministerio, como por ejemplo un sistema de financiamiento para los teatros universitarios, entendiendo que espacios como el TUC en su momento fueron tan importantes para el desarrollo de la escena nacional. Eh, creo que esas son cosas súper concretas. Vamos a abrir durante el mes de mayo, esperamos también una convocatoria para compañías de trayectoria en materia de artes escénicas a nivel nacional con 1.500 millones de pesos. Eh, estamos trabajando también en un vínculo muy importante eh, en materia de cultura y de seguridad, entendiendo que, eh, y eso no es un sueño, sino que para mí es algo que es real. Eh, la cultura nos ayuda y contribuye a componer el tejido social, eh, a la utilización del espacio público, al encuentro de los vecinos, de las vecinas, de las comunidades. Eh, entonces, yo creo que más que eh, soñar con un Chile cultural, yo creo que somos un país profundamente cultural. Tenemos. Eh, una identidad muy fuerte, muy marcada, entendiendo que eh, la cultura eh, somos todos, no solamente son aquellas manifestaciones artísticas, sino que todas y todos vamos componiendo este país cultural eh, y somos muy diversos. Eh, cuando yo voy a... Araucanía, en Araucanía me dicen nosotros somos muy ricos culturalmente, cuando voy a Arica y Parinacota me dicen somos muy ricos culturalmente, cuando estoy en biobío me dicen lo mismo y yo creo que esa es la característica de nuestro país, eh, que tenemos una identidad muy fuerte eh, que tenemos que seguir fortaleciendo también a través de la institucionalidad y a través de las distintas iniciativas eh, particulares eh, de cada agrupación. El otro día eh, se presentó el retablo de Yumbel de Isidora Aguirre, ¿no es cierto? Con gran presencia pública en el gimnasio, esto fue en la ciudad Santuario Yumbel. Y lo otro a destacar en la Plaza Independencia el fin de semana pasado. Hubo una actividad de jazz, ¿no es cierto? Ahí ocupando espacios, como lo decía usted. Hubo teatro también y hubo entretención para los niños. Esto de ocupar las plazas es realmente fantástico y muy colorido. Y la gente acompaña mucho, digamos, llama mucho la atención. Y además en la música, por ejemplo, acá se dice que es la capital del rock, y hay una historia para atrás impresionante. Parece que la idea es ocupar espacios públicos, es clave también. ¿no? Sí, por supuesto, eh, yo creo que eh, la cultura y también el deporte son fundamentales para... Eh, la utilización del espacio público. Eh, el espacio, si no está habitado por los vecinos, por las vecinas, solamente es un espacio físico y se vuelve un espacio público cuando tiene un contenido eh, no solamente artístico-cultural, sino que cuando tiene una invitación a que los vecinos y las vecinas se encuentren en él. Eh, y bueno, por supuesto que Concepción tiene una tradición eh, importante artística. Eh, UNESCO los acaba de reconocer como ciudad creativa de la música. Eh, nosotros estuvimos durante el mes de abril realizando un encuentro, que es un encuentro muy importante, del de Mercosur, eh, que se llama Mixur, que es el programa cultural más fuerte del Mercosur cultural, eh, nos visitaron de los nueve países que componen o adhieren el, el Mercosur eh, y uno de los paneles que tuvimos se trataba sobre ciudades creativas y nos acompañó la directora de UNESCO en Chile y para la región eh, y nos acompañó también una representante eh, de acá del municipio que estuvo a cargo de llevar adelante esa postulación, también estaba presente Frutillar, también estaba presente eh, Valparaíso, porque las tres han sido reconocidas como ciudades creativas, las tres en la música, eh, pero en ese sentido creo que son reconocimientos que son importantes, que generan también eh, atracción, polos de desarrollo creativo, eh, no solamente para la comuna, sino que para, para la región, porque son iniciativas que se expanden. Se lleva un buen concepto de lo que está pasando culturalmente acá en la región, ¿no? Después de este recorrido, ministra. Sí, por supuesto que sí. Creo que eh, hay distintas eh, iniciativas, agrupaciones que se desarrollan no solamente en Concepción, sino que en toda la región. Un buen ejemplo de eso es el Festival Internacional de Cine de Lebu, eh, que se desarrolla en Cañete, en Lebu, acá también en Concepción, en sí. Isla Mocha. Eh, Creo que el Circo Cholwe creo que es una una gran iniciativa que esperamos que siga creciendo eh, que se siga fortaleciendo también eh, nosotros como ministerio de además estamos muy disponibles como articuladores eh, entre eh, las distintas agrupaciones y sus municipios. Creemos que es súper importante también el reconocimiento que los gobiernos locales le puedan dar eh, a cada uno de sus gestores culturales, artistas, creadores. Eh, y ahí también creo que como ministerio tenemos mucho que aportar eh, en poder ir articulando y generando una red artística en la región. Ministra finalmente, mire, esa es su cámara para que la gente la escuche y la vea y les deje un mensaje, no es cierto, desde la cultura, las artes y el matrimonio para seguir, y el patrimonio para seguir, en este caso entusiasmando principalmente a las nuevas generaciones, en esto tan hermoso que es la creación, que no sé la intelectualidad, un mundo diferente sin duda para, para crecer y creer en él. Bueno, a mí me gustaría principalmente invitar a todas y a todos quienes están viendo TV8 a que puedan visitar eh, chilecultura.gov que es nuestro sitio web donde lo hemos denominado la cartelera cultural más grande del país, a que puedan visitarnos, a que puedan informarse, también invitarles a participar en el Día de los Patrimonios, porque este mes también es el Mes de los Patrimonios, el día 25 y 26 de mayo, este año cumplimos 25 años, así es que distintas instituciones públicas y privadas van a abrir sus puestos sus puertas para que puedan ustedes visitarnos, conocer las historias que tiene cada uno de los lugares eh, y que puedan revisar también la programación en el Día de los Patrimonios.cl. Ha sido muy gentil, gracias por su tiempo. ¿eh? Gracias. Gracias por venir. Muy bien, pues nos ha acompañado la ministra de Cultura, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo. En un instante volvemos, gracias.